momento nos encontramos en la comuna 15. Estoy haciendo reconocimiento de alguna manera, pues, de la accesibilidad que se está presentando para la comuna. Muy agradecida porque ahora se está presentando más inclusión en las obras que están teniendo en cuenta la necesidad de nosotros al momento de generarlas y de realizarlas. Mi nombre es Jorge Andrés Amarra. Destacamos la obra de ampliación para el caso de la Comuna 15, por ejemplo, de andenes, aceras y de vía en la 1A con la 65. Como experto en temas de accesibilidad, tengo que destacar las grandes construcciones y desarrollos que han permitido la transformación de la ciudadanía a partir de las losetas táctiles, todo el componente de acceso y accesibilidad, de inclusión, de considerar que las personas con discapacidad hoy puedan tener una mejor movilidad en la ciudad de Medellín. Soy James Sánchez y Jiménez, director de la Mesa de Movilidad de la Comuna 15 de Guayabal. La mesa la creamos a partir de unas sugerencias que habíamos hecho a la Consejo de Medellín en el año 2016. Lastimosamente al Consejo y a la área metropolitana y la alcaldía, ninguna tuvo repercusión de las sugerencias en cuanto a lo que era el cuidado de la vida en realidad. Entonces quisimos acá, por las partes comunitarias, lo que son actores comunitarios, quisimos crear la Mesa de Movilidad. Se creó el 3 de febrero del 2018. En ese mismo año nos pusimos la tarea de indagar sobre lo que es la educación vial en las instituciones educativas de nuestra comuna como primera y primordial tarea. Le hicimos un sondeo donde arrojó unos resultados demasiado desafortunados en esta materia. Y luego, ya a finales del 2018, hicimos la evaluación, una evaluación que nos colaboraron mucho los rectores de nuestras instituciones educativas y los coordinadores y todo el personal para establecer ese diagnóstico, y arrojó una cifra demasiado triste, que fue 3.4 en un promedio de 0 a 10 en la calificación de educación vial en nuestras instituciones educativas, a lo cual quisimos ahondar mucho más y lo socializamos en un primer encuentro de educación y seguridad vial en nuestra comuna. Hola, ¿cómo estamos? Me llamo Omar Viamontes, soy de Puerto Rico. Hay ciertas cosas que muy chévere acá, que no hay allá en los Estados Unidos, pero hay otras cosas que sí se pueden mejorar. Por ejemplo, aquí, donde quiera donde uno camina, uno siente las bolitas esas con el bastón, o sea, en la acera y todo eso, lo veo súper chévere. Eso allá en los Estados Unidos no lo tienen así. Yo tengo poquita visión, pero igual yo uso un bastón para estar afuera porque veo que, aunque hay cierta gente que no respetan, pero sí, en la mayoría mucha gente sí te respetan, te dejan cruzar la calle, paran los vehículos, hasta a veces te salen del carro, que yo estaba en un grupo de deporte y salieron y nos ayudaron a cruzar las calles. En cuestión de la transportación, muy chévere también. Yo noto que cuando uno está con sus bastoncitos, lo que sea, tú sabes, hasta la gente que ni trabajan en los metros y cosas así, te tratan de ayudar. Igual los auxiliares, cuando te ven, te ayudan, te preguntan dónde tienes que ir. La transportación muy cómoda. La información que tú escuchas cuando estás adentro del tranvía o el metro, tú sabes, dónde estás ubicado, muy chévere. En ese aspecto, muy bien. En cuestión de los autobuses, puede haber un poco más de arreglo. Yo en los Estados Unidos, yo sí, como lo estaba indicando a ustedes, que hay una como una bocina en los autobuses, que en la parte afuera, que cuando están llegando los autobuses, ellos tienen un sonido o algo así que ellos prenden para que la persona que no pueda ver sepa el número del autobús o la ruta o saber dónde está yendo ese autobús, que lo veo súper chévere, porque uno puede estar ahí parado como un bobo y pasan los autobuses y no saben ni qué autobús es ni nada de eso. Creo que sería algo bien práctico. Sabemos que desde la Alcaldía de Medellín, con la Oficina de Inclusión Social y de Discapacidad, se está trabajando todo el tema de inclusión en cuanto a la movilidad.
Pero en todo caso es una cadena que tenemos que manejar no solamente con esta secretaría, sino también con la Secretaría de Movilidad y con Espacio Público. Yo creería que desde la administración municipal y desde la empresa de desarrollo urbano tenemos que seguir trabajando por generar una conciencia de cultura ciudadana, ni siquiera una cultura frente a las personas con discapacidad, es una cultura frente a la movilidad de todos, el derecho a la movilidad, el derecho a la libre circulación, y creo que es seguir ahondando en eso, seguir trabajando en el proceso. Es bueno reconocer todo el trabajo que se está haciendo en cuanto a la accesibilidad, pero también es bueno tener en cuenta que es un poco complicado, sobre todo con el tema de movilidad vehicular, porque en la ciudad hace falta un poco más de sensibilidad y de conocimientos a tener en cuenta con todo este proceso de movilidad reducida y demás discapacidades que se presentan en nuestro entorno. Sería muy importante que pudiésemos generar una educación vial en donde pudiéramos como comunidad tener en cuenta las diferencias generales y personales para acceder a cada uno de los accesos que tiene la ciudad. Nosotros tenemos tres enfoques fuertes en cuanto a la parte de la cultura vial, que es lo que más queremos, la parte de la cultura vial, aunque no desconocemos lo que es la parte de la infraestructura, que también hemos hecho unos trabajos en esto en cuanto a soluciones a la comunidad cuando lo manifiesta. Ejemplo, la carrera 66B, que tuvimos una ciclorruta, hubo un cambio de sentido vial que perjudicó a la gente de la comunidad del barrio Trinidad. Entonces, con la ayuda de nosotros y la acción comunal del barrio, se logró que se quitara ese desplazamiento de flujo vehicular constante que había perjudicando a la comunidad. Ha habido, gracias a Dios, al menos un logro fundamental dentro de la inserción de plan de desarrollo, en el plan de desarrollo local, de un componente de movilidad del cual realmente no había, se había hecho una buena tarea. Y se logró insertar lo que es el diseño e implementación de estrategias para una movilidad humana, humana, saludable y sostenible aquí en la comuna. Es muy importante que todos como personas y sobre todo como seres humanos tengamos en cuenta de que hay diferencias, que debemos de apoyarlas. No obstruir las rampas y los accesos es uno de los pilares más importantes que debemos tener como sociedad. Tener un poco más de conciencia sobre ese aspecto y ayudarnos mutuamente para tener una vida mejor. En la parte de la Secretaría de Inclusión nos dieron un dato sobre que tenemos discapacitados por incidentes de tránsito, no por otra cosa. En nuestra comuna habían 86 en ese momento del año 2016. Ahora debió haber aumentado por todo lo que tenemos, los mal comportamiento de todos los actores viales, en nuestro territorio. Una invitación es el respeto por el otro, el pensar que la movilidad no excluye personas y que en la vía hay que respetar los espacios de los accesos a viviendas y establecimientos públicos, pero esa misma invitación también es a la pedagogía ciudadana. Yo creo que hay que seguir desarrollando pedagogía desde el vecino, desde el amigo, desde el familiar, siempre decirle al otro qué no se debe hacer, por qué no lo debo hacer y hacerlo de una manera cordial. Yo creo que eso es lo más importante, generar tolerancia y cultura frente al tema de la movilidad accesible. Bien, queremos desde la mesa de movilidad hacerle una invitación de que debemos comportarnos bien en la vía. Para eso tenemos que tener dentro de los tres pilares fundamentales de una sociedad una buena educación. Empecemos desde la familia a educar a nuestros niños.
Luego en los colegios, buena inserción de educación vial. Luego, cuando ya somos mayores, debemos de comportarnos conociendo las normas. Pero hagámoslo, el cumplimiento de las normas se hace por convicción y no por miedo a la sanción. Recuerden que hay una frase muy trillada que dice que en la casa nos esperan. No, es que yo debo comportarme bien para cuidar mi vida, respetando también la vida del otro. Debemos de convivir siempre en esto. Entonces, nuestra invitación es a cuidemos nuestras vidas a partir de la vida nuestra, pero también la vida de los demás.